Los gobiernos están vendidos. Están vendidos para esta estrategia. ¿Cuánto nos cuesta? De verdad, nos cuesta un montón simplificar. Pero nosotros tenemos que decir, si además de las reformas que están llevando adelante, nos van en el debate de la reducción salarial, va a haber más desempleo. Sí. Ellos han llegado a una conclusión. Quieren un modelo exportador. Quieren vender fuera. Quieren que comamos arroz con palillos para vender fuera. Pero los de fuera, hoy la noticia es que Francia está en recesión. Hoy Francia está en recesión. Están aplicando lo mismo. Si se devalúan los salarios en una economía que esté preocupada por la economía real, este es automático. Hay más desempleo. ¿Qué es lo que pasa con el empresario de cada uno? Que piensa, son así de egoístas, que lo que él hace, no hacen los demás. No, lo están haciendo todos. Lo quieren hacer todos. La depreciación inmensa que quieren hacer del salario va a traer consigo muchísimo desempleo. Nosotros, de manera muy honesta, vamos a defender eso. Y hay que defender y diferenciar dos cosas. Una cosa es que estemos obligados a administrar el miedo de nuestra gente. Nuestra gente tiene miedo, claro que tiene miedo. Sí. Y trabajar honestamente administrando ese miedo. Una cosa es que el miedo limite nuestra capacidad de respuesta y otra cosa es que el sindicato se vende. El sindicato no va a trabajar para las empresas. El sindicato va a trabajar para los derechos de los trabajadores.